En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Alfredo Zitarrosa estuvo presente hoy en La Cabaña. El cantautor uruguayo se dejó ver entre las notas de sus canciones y las historias de vida que nos trajo de la mano el autor de su libro, Guillermo Pellegrino. Durante poco más de una hora, amantes de la música más autóctona del Uruguay compartieron recuerdos, entonaron melodías e hicieron de la obra de este hombre un deleite infinito. Canta mi pueblo una canción de paz. Zitarrosa es uno de los grandes nombres, por muchísimas razones. No solo como intérprete, que su voz es muy, muy valorada, pero sino también como autor, ¿verdad? Porque es un poeta de buen nivel. Hay muchas de sus canciones que se sostienen por sí mismas como textos, sacándole la apoyatura a la música. Y porque es un hombre que dejó una obra muy importante, no solo para el Uruguay, sino para la región toda. El texto, Alfredo Zitarrosa, la biografía, hace un repaso de su llegada a la canción, así como de sus incursiones como locutor, periodista y actor, pero también nos comenta sus angustias exasperadas en momentos de soledad, primero, y luego en sus largos años de exilio. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino. Y yo creo que todo eso, esa infancia difícil, la juventud difícil que le costó transitar, de alguna manera me parece que fue muy vital en cuanto, entre comillas, en cuanto a lo que fue la trayectoria de él, ¿no? De hecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. El autor del violín de Bello, Adagio en mi país, Si te vas, Samba por vos, Guitarra negra y otros tantos éxitos, quedará entre los cubanos no solo por la potencia de su voz, inmortalizada para siempre en sus discos, sino también por estar, de manera cercana, al alcance de un libro. Adolfo Ley y Oscar Figueredo Reinaldo, especial para La Mesa Redonda.